Teatro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. ¿Perdón? Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que sí podemos decir es que son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre. Hay presupuesto, evidentemente se está haciendo todo el diagnóstico, el trabajo con los trabajadores del metro de manera muy importante, para si es necesario más presupuesto otorgarlo, pero aún así, y por seguridad y sobre todo la preocupación de la ciudadanía, de los usuarios del metro, hemos tomado la decisión de pedir este apoyo, solicitar este apoyo, de tal manera que a partir de hoy a las 2 de la tarde se instala el apoyo de la Guardia Nacional para la vigilancia del metro, la seguridad de los usuarios y además pues todo el trabajo que estamos haciendo de diagnóstico, apoyo para mejorar pues todo.